Pues preparados todos, porque ya están aquí. Los vamos a recibir como siempre, con mucho cariño y con muchos aplausos. ¡Ya están aquí Miliki y Fofito! ¡Muchas felicidades en estas Navidades! ¿Cómo están ustedes? ¡Más fuerte! ¿Cómo están ustedes? ¡No me había fijado! ¡Fíjate qué bonito está! Todo la de, que la está de... todo muy bonito, todo es con... Es un encargo que ha llegado para ustedes. Ah, para nosotros. Para ustedes. Muchas gracias, don Luis. Gracias, don Luis. Hasta luego, don Luis. Muchas gracias, don lo Luis. Que es. Bueno, pues con permiso de todos los TV. Un momento. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué es eso? Me han dicho para ustedes. Y además yo soy el hermano mayor. Tú eres el hermano que come más, que no es lo mismo. Vamos, ¿no ve lo que es esto? Es qué rico, es del momento. Quieta las manos. ¿Qué se? ¡Turrón! Un momento, ¿qué se come en la fiesta de Navidad? Dame turrón de una vez. Un momento. Oh. Es que aquí no es solamente turrón, aquí hay otras cosas. ¿Qué es lo que hay aquí? Claro, el mazapán también. Hay más pan. No, más pan no. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo de acuerdo. Es para ti, es para ese, es para mí, para el que sea, pero vamos a decidir, porque yo no, no tengo... Lo mejor es, aunque no es bonito jugar a hacer apuestas y esas cosas, es muy feo, sí. Pero sin embargo, este caso sí. Pues... En este caso nos podemos jugar, sí, ¿verdad? Sí. Y el que gane... Se come el turrón. Eso es, se come. Y el zamapán también. Y el mazapán. De acuerdo, pues ponlo ahí. Pongo. Donde yo... Yo ahí. Para estar jubilando, porque si no... Bueno, ahora, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo te hago a ti tres preguntas. Tres preguntas. Y si tú harás tres preguntas, ¿verdad? Sí. Dices sí... Digo sí. Pues ya está, has ganado. Tengo que decir sí a las tres preguntas. Pero como digas no, has perdido. Ah, bueno, eso no, ahí no puedo fallar. No puedes fallar. No puedo. ¿Tú de qué parte juegas? ¿De parte de esto? Yo de tu parte. Tú nada más que tienes que decir sí. Sí, yo digo sí siempre sí. Y ganamos. Sí. Y nos comemos el turrón. No se te ocurra decir no. De acuerdo. Ah, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, sí, que tienes que resolver una cosa urgente, sí, en Barcelona? Barcelona. ¿Eh? Y de repente sales corriendo, sí, coges un taxi. Un taxi. Y le dices al chofer, le dices, lléveme corriendo al aeropuerto. Eso es. ¿Cómo se llama el chofer? Yo qué sé cómo se llama el chofer. Tiene que ver. Entonces, sí, cuando llegas al aeropuerto, sí, corres. Corro. Te has sacrificado porque vas sofocado, sí, nervioso. El nervocio. Y cuando llegas al aeropuerto... Cuando llego al pueblo de desierto... Eso es. Sí. El avión, ¡pum!, ha partido. Ya se ha marchado. Y tú te has quedado en tierra. ¿Te gustaría...? Sí. Está bien, está bien. No has fallado. Gracias. ¿Te gustaría, por ejemplo, sí, sí, salir corriendo? Que llegue al aeropuerto y del avión a partir. No. Sales de tu casa. Sí. Y tú no te has dado cuenta que ha nevado. Ha nevado en mi casa. No. Y yo no me he enterado de la... ¿Qué? Ha nevado y todo el suelo está... helado. Todo blanco, lleno de negro, todo la... ¿Te gusta el helado? Me gusta mucho. Bueno, pues todo el suelo helado. Sí. Entonces tú sales precipitadamente porque tienes que ir al colegio. Claro, claro. Tengo que ir al colegio en Navidades, que no va nadie, vamos. Ah, no. Pero no es en Navidades. Esto no era en Navidades. Ah, no era en Navidades. Y entonces al salir de tu casa, sí, ¡pram!, resbalas y te caes al suelo y te mojas toda la ropa y se caen todos los libros y se estropea todo. ¿Te gustaría? ¡Sí! ¡Sí! No, no decirlo vosotros, dejadme decirlo a mí, que yo me defiendo, sí, sí. Ahora lo ¿ahora lo vas a decir tú solito? Yo solito, sí, siempre. ¿Sí? Sí. Oye, ¿tú te has llevado el turrón y el mazapán? No, está ahí. Has perdido. ¡Momento! Sí, no. ¡Un momento! ¡Ay, no vale, no! ¡Qué tampoco! Que no, me claro, me preguntas si me llevas turrón. Pero tú no querías que decirte no y has dicho que no. Deja el turrón. Vamos, ahora me toca. ¡Ya has preguntado! Deja el turrón. ¡Ah, es verdad! Bueno, ahora le toca a mi líquido. Bueno, si tú ya has preguntado, pero yo no había preguntado. Venga. ¡Gaby! ¿Qué? ¿Te gustaría que tú estuvieras en tu casa contigo? Sí. Y de pronto tienes que salir. Sí. Era hacer una cosa gerente de esa... Urgente. Sí. Te montas en un taxi. Sí. Que vas corriendo, que no sabes ni el nombre del taxista porque no te hace falta. Claro. Sales corriendo en el taxi y vas al aeropuerto a coger un tren. Eso. Entonces, es...
llegas corriendo. Y cuando llegas al aeropuerto en ese mismo momento, sí, se ha ido el autobús y te has quedado en el suelo. ¿Te gustaría? ¡Sí! Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Dale la otra, la que se repala y se cae y pega en... ¿Te gustaría que hubiera mucha nieve en el suelo toda, que estuviera todo helado, mojadito, ¿eh? Todo. Entonces tú tienes que salir corriendo. Sí. ¡Sales por la puerta! ¡Repala! ¡Catapum! Te caes al suelo y te haces un daño, Gaby. Te duelen así los roñones, todas. ¿Los riñones? La columna de Gibraltar, todas. No es la columna de Gibraltar, hombre. La columna vertebral. ¿Te gustaría a ti que te pasara eso? Sí. Vamos mal, ¿eh? Y falta una nada más. Vamos mal. Oye, Gaby. ¿Qué? ¿Tú has cogido el turrón que había en el suelo? Sí. Pues entonces, si has cogido el tuyo, yo me llevo este. Thank you.
verás cómo vamos vestidos, que vamos a cantar la canción de la chinita y de chinito. ¿Ah, sí? Claro. Oye, esto, Fofito, ¿y tú sabes hablar en chino? Sí. ¿Qué sabes tú en chino? Yo sé mucho en chino. A ver, di algo. ¡Chochuay de gamba! ¡Lollito de primavera! Sí. Qué bonito, o sea, hay que ver lo práctico que son los sombreros de los chinos, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Fíjate, en este puedes tomar la sopa. Sí, ¿verdad? Puedes ir de compras. De verdad, es una cesta. Te puedes afeitar. Es verdad. Eso es muy práctico. Bueno, cantamos la canción de la chinita de chinito. Sí. No, me voy a ver ahí. Maestro, por favor, a ver cómo es la canción. Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor. Chinita tú, chinito yo. Chinito tú, chinita yo. Y nuestro amor así será. Siempre, siempre, cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando te digo china, china, chino del alma, tú me contestas, chinito de amor. Chinita tú, chinito yo. Chinito tú, chinita yo. Y nuestro amor así será.